Ya sabes, vete al canal, dale like, mírate el video entero, no me hagas mal y ya está. Hasta, yo subo vídeo casi todos los viernes prácticamente. Así que, ya sabes, aquí tus cuernos llevas en tu eso, que no se me olvida, pero bueno, ahí. Hola, yo soy Marco Cuevas 26 y en Twitch tengo ya un par de años, se puede decir, tengo como unos 3 años a 4 años en Twitch. Haciendo directos, pues, mi primer directo fue hace como 2 años, pero no funcionó, lo dejé y empecé a hacer directos el año pasado, en enero. Y desde entonces empecé a hacer directos. Tengo prácticamente un año sin directos y en la plataforma de Twitch ya tengo bastante. He sido mod en varios lugares. He estado ahí vagando por los directos. Segunda pregunta sería, ¿cuántos seguidores, como tienes tantos seguidores en Twitch y aún no tienes afiliado? Esa es mi pregunta de un millón. ¿Cómo que aún no has conseguido Pastuki? Lo que va haciendo los niveles, torres y tal. ¿Vale? Ahí os dejo. Adelante, Marco, que no cuesta mucho. Ah, ¿por qué tantos seguidores si aún no tengo el afiliado? Eso se debe a que mi media de espectadores es irregular, sube, baja, sube, baja. Tengo de repente 7 vistas, 7 viewers, de repente tengo nada más 3. Y pues si hago así directos para 2-3 personas, teniendo ya creo que como 388 seguidores, y pues a veces hago directo como para 3 personas, que ahí se lo pasan conmigo, o a veces hago directo para 7, más mi media sube y baja, no alcanzo todavía la media de caída o un paso de horas. Una vez en un mes transmití más de 350 horas, no sé cómo lo hice, creo que hice directos muy largos, fue en el tiempo de la edición, directos muy largos. Hoy ya tengo, ya tengo más controlado eso de los directos largos, ya no me voy tan largo, ya son como mis 3 horas de directo y ya con eso tengo. Por eso no alcanzo mi afiliado. Ya tengo los seguidores como que para decir, ya tienes afiliado, pero aún no, por mi media de espectadores. La tercera pregunta sería, ¿qué te gusta y no te gusta de Twitch? Esa sería una pregunta de un millón. Pero yo creo que de momento vamos bien, ¿no? Vale, vamos. De Twitch me gusta que ya tengo tiempo aquí, pues ya conozco como que más o menos las normas de Twitch, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, más están cambiando todavía, siguen cambiando, esos nunca están estables, siempre cambian. Y hay veces que puedes decir algo y ya a la siguiente semana ya no puedes decir. Y pues es como que ya conozco los bots, ya conozco cómo funciona, ya sé más o menos cómo funciona Twitch, o sea, ya, eso es lo que me gusta, o sea, que ya tengo el conocimiento de cómo moverme en Twitch. Dónde picarle para que funcione las cosas a los bots. Bueno, esta es la cuarta pregunta. Bueno, perdón, es la cuarta pregunta sería que te vas a conocer, ¿qué harías? Es la cuarta pregunta, amigo. Yo soy de México, soy de una parte llamada Baja California, casi casi en la orilla con Estados Unidos, Tijuana. Y pues si me voy a conocer, posiblemente quisiera viajar por el mundo, ya que tengo conocidos en diferentes partes de tanto de México como de más abajo en Latinoamérica, que nos conocimos por los directos. Yo hice esto de los directos para hacernos sociales, así que sí, posiblemente si me diera a conocer, empezaría a viajar por prácticamente el mundo para hacernos sociales. Y última y quinta pregunta. Esta yo creo que nos viene bien. Cambia un poquito ya. si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué cambiarías si pudieras cambiar? Yo creo que esta pregunta. Tuviera todo el dinero del mundo. Es que con el dinero pues puedes hacer muchas cosas más.
El mundo no cambiaría mucho. Creo que intentaría ayudar a las mascotas a los perros y todo eso. Nunca me ha gustado que maltraten a un perro. Una vez me peleé por eso. No contaré esa historia. No en este momento. No me gusta. Simplemente creo que pondría albergues o algo así en partes del mundo. Sí, creo que serían los albergues. Más que otra cosa, creo que sería este. Si tuviera todo el dinero del mundo. Ok. De antes, espero que sigas creciendo. Espero que sigas subiendo con los seguidores. Yo intentaré hacer lo mismo acá en Twitch. Gracias por la entrevista, amigo. Intenté estar lo más serio posible en la entrevista. Digamos que estoy tratando de no mover tanto las manos, pero pues ya ves. Uno intenta y no se puede. Bueno, espero que te vaya bien. Y nos vemos. Ay, los vídeos, como digo, mis directos. Buenas, bueno gente, ya lo he dicho al principio del video, pero nunca viene bien refrescarlo. Subo vídeo casi todos los viernes a la noche. Me gusta hacerlo, hago entrevistas, hago gameplays. Y de momento hago eso, ya estudié otra sección en mi canal, pero veo que demuestra que funciona bien, estamos tranquilos y a la gente le gusta. Así que si ha visto un vídeo aleatorio, un recordatorio, ya sabéis, suscríbete a mi canal y no seas... Y nada, va por ello, mi gente. Bueno chicos, muchísimas gracias por ver el video, de verdad. Podéis seguir en Twitch y sabrán que voy a dejar la carpeta, que me he olvidado decirlo, es lo último que tenéis que decir. Y nada, a mí también me podéis seguir en Instagram y en Twitch, que lo veréis aquí en el fondo. Así que muchísimas gracias, de verdad, y seguir así, de bueno. Bueno, líderes y llantas, la próxima frente. Por cierto, se me da una partida que no sabéis ni cómo lo hemos hecho.